Vamos a esperar un momento mientras se conecta mi compañera Tere Segura. Ya tenemos a Tere. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Un saludo al Tere. auditorio. Varios temas, ¿verdad? Pero empezamos con la universidad. Sí, claro. Pues como ya lo han, ya lo dimos a conocer, la Universidad de Guanajuato pues sufrió un robo en sus instalaciones de su planta transmisora en el municipio de León, y bueno, a raíz de este robo pues salen del aire desde hace más de un mes, que sale la Radio Universidad de Guanajuato de la señal. Y bueno, No lo habían comunicado, Tere, esto es importante porque, bueno, pues es un medio de comunicación, digo, tenemos que estar en contacto con nuestro público y tenerlo informado, retroalimentarlo, ¿no? así es, así es. Aparentemente no, pues mucha gente no sabía de lo que estaba sucediendo y por qué no se escuchaba su frecuencia 91.1 en FM, por qué no se escuchaba la frecuencia. No lo sabían, había mucha incertidumbre. De hecho, hay comentarios en sus redes sociales de radio escuchas que piden una explicación y critican pues esta poca la poca información que se dio al Pues respecto. Y sí, bueno, no es su culpa, sufren de la inseguridad general, pero yo creo que sí, su responsabilidad sí es pues tener una muestra de respeto hacia un público, y además un público culto que es muy leal a esta estación desde hace muchos años, ¿no? así es, hace cosa de unas horas, durante, fue la inauguración de la feria de la Universidad de Guanajuato, la Feria del Libro. Ahí estuvo presente la directora de la radio, Mireya, se me va su apellido, que es recién nombrada, Sandra Mireya, estuvo presente. Y bueno, ella asegura que sí. Se informó oportunamente a los radioescuchas sobre esta problemática. Mencionó que a través de sus redes sociales, de spots que se transmitieron en la emisora donde sí se escucha, en No, Guanajuato, pues sí. y en su En página de Guanajuato se enteraron internet. de que en León no se oía y en León no sabíamos nada. Y en su página de internet dice que también hay este canal de comunicación para informar a los radioescuchas sobre esta problemática. Sin embargo, nos metimos a buscar ahí en su página de internet, no encontramos ningún aviso sobre esta situación. En Facebook, en su red social de Facebook, nos encontramos con dos publicaciones, Arnoldo. La primera es desde el 24 de julio, cuando aparentemente el robo se dio a principios de agosto, pero nos encontramos una publicación del 24 de julio donde avisan que por problemas externos la señal había sido interrumpida, pero que estaban trabajando para poder restablecerla. La segunda la hacen apenas hace 2 días, el 28 de agosto, en donde están un aviso marcado como importante, donde señalan que por motivos de mantenimiento de la planta transmisora y por actualización, pues estarían fuera del aire, pero que a la brevedad se estaría Bueno, pero restableciendo, sí ¿no? extraño que no reconozcan o que no quieran, no sé, hacer oficial lo del robo. Hoy ya lo hicieron, ya son conscientes de que ya se sabe que hubo un robo. Así es, sí, ya. Hoy el rector general de la universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino, reconoce que que fue un robo, y pues por lo mismo dice que no hay una multa, no han sido notificados ni tampoco habrá una multa de la COFETEL por no estar cumpliendo pues con estas pautas que deberían de estar emitiendo. A los que están obligados con el gobierno. Dice que es una causa plenamente justificada este robo, y que también se dio a conocer oportunamente a las instancias correspondientes. Tenemos O un sea, poco de se lo que presentó nos. denuncia. Sí, se No. presentó denuncia por esto, por el robo. Eso no lo sabemos, eso no lo precisaron. Lo único que señala es que sí fue reportado este hecho ante la COFETEL, bueno, estas instancias que se encargan de dar las Si concesiones gustas, a las. escuchamos lo que dice el rector. Ok. Y creo que lo que en ese momento procede, pues es que realicemos todo el esfuerzo institucional para hacer lo posible y que se reinstale la transmisión. Eso es ¿Qué fue lo que lo se que llevaron se. al monto y ya lo van a comprar? Mire, no tengo precisión del monto. Si gusta, ahorita le podemos preguntar al director, al doctor Ricardo. Pero esa es la situación. Entonces, ahí lo que nos ocupa, pues hacer todo lo que esté a nuestro alcance para
para recuperar la transmisión, que eso es lo trascendente. ¿Tienen un plazo de cuándo podrían volver a operar? No necesariamente, yo espero que sea la brevedad, desde luego. ¿Las condiciones, rector, cuáles son las condiciones ahorita? Mire, me acompaña la responsable de Radio Universidad. Hola, buenos días. Ella nos puede dar más información. La radio para la universidad. Es trascendente, es importante. Es un proyecto que es representativo del proyecto cultural de la Universidad de Guanajuato. Por supuesto que es muy importante. Sí, porque tiene... Se hizo de la información a nuestros radioescuchas en nuestras redes sociales, en spots de radio que hemos estado sacando al aire para estar informando, y al mismo tiempo también informamos a las entidades correspondientes con las cuales tenemos responsabilidad dentro de spots oficiales de gobernación, etcétera. Entonces, por ese lado sí se ha dado aviso desde los primeros días a estas entidades, y bueno, con nuestros radioescuchas mantenemos este diálogo constante a partir de nuestras redes sociales, en nuestra página, también en spots oficiales que estamos constantemente sacando al aire. ¿Qué fue lo que se llevaron de ahí, el monto? Con respecto al monto de lo que se llevaron, sí, es un transmisor. ¿Más o menos cuánto? 100 mil pesos. Más o menos 100 mil pesos, pero bueno, estamos trabajando para que la radio vuelva nuevamente para nuestro público de León. La radio es algo muy importante para nosotros como universidad, es un símbolo de identidad universitaria y estamos trabajando arduamente para que nuevamente volvamos al aire. Bueno, pues 100 mil pesos. ¿Valdría la pena invertirlo? Se gasta mucho más dinero en otras cosas en la universidad, Tere. Bueno, dejamos el tema, ¿o hay algo adicional ya para ir a otras cuestiones? No, nada más comentarte que este aparato que fue robado y que oscila entre los 100 mil pesos, pues tiene que venir de comprarlo en el extranjero, porque en México pues no se cuenta con este tipo de aparatos. Pero me imagino que si hay casas que representantes de estas empresas que te lo tendrían con relativa rapidez. Bueno, así es. Muy bien. Aquí el gran misterio es si se presentó o no denuncia, porque bueno, siempre se nos está hablando de la cultura de la denuncia, de la necesidad que hay para las estadísticas, además incluso para comprobar pues la pérdida del aparato, y no sabemos claramente si se denunció. Y ahora, si hay una banda dedicada a esto en León, pues también sería importante para el resto de la industria de la radio, ¿no? Tere, así es. ¿Qué más tenemos? Pues comentarte el caso de la regidora Giovanna Rocha. Arnoldo, hace un año, recordar que hace un año el Ayuntamiento de Guanajuato sancionó con una inhabilitación de 3 años, una multa de alrededor de 270 mil pesos y una multa de 170 mil pesos y pues una devolución de más de 200 mil pesos, después de que Contraloría Municipal iniciara una investigación por presuntas irregularidades en uso de recursos públicos cuando ella estuvo como titular del extinto Instituto Municipal de las Mujeres en la administración de Luis Gutiérrez Márquez. Bueno, a raíz de esta investigación, el ayuntamiento determina finca responsabilidades esta inhabilitación. Giovanna Rocha se interpone un recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ayer exactamente la sala especializada, la sala anticorrupción, pues le da el fallo a favor de Giovanna Rocha. ¿Sabemos y suspende si fueron cuestiones de forma o de fondo por el cual le gana este litigio al municipio? Parece ser que son cuestiones de forma y de fondo, ¿no? Para empezar, algunos de los argumentos de la sala del magistrado Lara, se me fue su nombre, Arturo, Lara Martínez. Arturo Lara, exacto, gracias. Señala ahí en la resolución que no está bien claro el por qué se fincan esas responsabilidades a Giovanna Rocha, porque ella es la única señalada cuando en la investigación que hace Contraloría hay más señalados. Dice que no está claro. ¿Se pareciera a una especie de persecución política?
Es lo que señala la regidora en una entrevista que tuvimos, que esta resolución pues viene a demostrar que parece ser que es una persecución política en contra de ella, porque siempre se ha caracterizado pues por ser una de las críticas del propio gobierno municipal. Entonces, y que bueno, que ni multa ni sanción ni inhabilitación. Así es, ni tampoco la demanda penal que también se interpuso, quien también interpuso el ayuntamiento por esta situación. Ella nos comentaba que esta resolución la va a presentar a la brevedad su abogado ante el juzgado civil, donde está la demanda para que ella repare el daño, y por la vía penal también se va a presentar esta resolución, de la que nos comenta que por esta demanda penal ella no ha sido notificada, pero de igual manera se va a presentar esta resolución. Y bueno, esta es una primera etapa, digamos, es un primer fallo. El municipio todavía tiene posibilidades de poder interponer algún recurso, de apelar esta resolución. Tendrá 15 días para hacerlo, Arnoldo. Y bueno, hoy el alcalde sale a decir que no es ninguna persecución política, que ellos lo hicieron en base a una investigación que hizo Contraloría Municipal, y bueno, que van a estar analizando cómo van a contestar este fallo que hace el Tribunal de Justicia Administrativa. Correcto, Tere. Pues muchas gracias por el reporte. Muchas gracias. Y buenas tardes. ¿Tenemos todavía enlaces o ya no?